Hola amigos, saludos. Vamos a hacer una experiencia sobre los flujos hidráulicos que se mueven en conductos, es decir, corriente sea de agua, corrientes de aire, y qué efectos producen. Anteriormente habíamos hecho nosotros un estudio sobre el efecto Venturi, basado en el principio de Bernoulli, que habla sobre diferentes presiones que se producen en los líquidos o en los gases cuando se mueven en conductos o cuando se desplazan en una superficie. Miren, lo que hicimos fue esto, y quiero hacer recordar rápidamente, porque el experimento de hoy tiene relación con esto. Nosotros hicimos este experimento para verificar que cuando un chorro, un torrente de algún líquido o en el caso del aire circula por conductos de diferentes superficies, se crean en sus paredes diferentes presiones, llamadas presiones hidrostáticas. Y esas presiones se las puede ver mediante este sencillo experimento, que repito, ya lo vimos muchas veces en los videos anteriores. Solo quiero mostrar como una introducción. Bien, para esta experiencia he colocado aquí un dimer o un reóstato para controlar la velocidad del blower, o sea, de la turbina. Miren esto. Sabemos qué es lo que pasó y todos sabemos por qué razón las bolas están a diferente altura. Si alguien quiere reforzar, les invito a que visiten mis videos anteriores en donde hablamos mucho sobre el tubo para ver el efecto Venturi. Inclusive le llamo yo a este tubo Venturi. Bien, ¿qué tenemos ahora? Ahora dejamos a un lado el tubo Venturi y voy a trabajar con este tubo. Miren, un tubo cilíndrico, miren, totalmente, y todos los diámetros son iguales. El diámetro de un extremo, tengo aquí para mi vista, tengo 17, tengo 17, y la longitud para conocer es 37 centímetros. Es igualito. Este tubo lo voy a hacer trabajar como si fuera también tubo Venturi, porque le voy a mandar el chorro de aire dentro del tubo y voy a colocar aquí un manómetro. No he colocado una bolita, voy a colocar un manómetro para ver aquí qué ocurre. Va a pasar una corriente de aire, una gran corriente de aire por aquí, miren. Cuando esta corriente de aire circula en el interior del tubo, se crea una gran presión en las paredes del tubo, que se llama presión hidrostática. Y si yo coloco un manómetro en estos tubitos, tengo aquí dos orificios, miren, un orificio y otro orificio. Le he puesto estas bases de madera para poder mantenerlo horizontal. Les indico que este aparato lo hice comprando dos botellas de plástico. Se les corta la base, se les corta la parte de la tapa y después se los une con cinta scotch o se los pega de alguna manera y tenemos ya este tubo para hacer este experimento. Bien, entonces aquí se va a crear una gran presión en las paredes internas, que es justamente el efecto Venturi, pero al estar en una abierto y al tener una sola dimensión, todo el chorro sigue a una sola velocidad. Y también se crea, a más de la presión,
también se crea una succión en las paredes del tubo. Es algo paradójico, ¿no? Tremenda presión sobre las paredes y también una succión. Bien, yo he diseñado aquí un manómetro para verificar esta primera parte. Este manómetro que ustedes han visto, un tubito hecho en forma de U, con un pequeño cauchito. Lo voy a colocar aquí. Allí. Como aquí hay un orificio, vamos a ver qué efectos produce al pasar el chorro de aire, qué efectos produce en este orificio que está con el manómetro. Y para observar el manómetro, vamos a utilizar un poquito de agua con tinte azul de metileno. Estoy utilizando una jeringuilla que se utiliza en medicina para poder trasvasar fácilmente el líquido en el manómetro. Vamos a colocar allí. Para hacer más fácil la visibilidad, aquí les pongo esta plataforma blanca de fondo allí. Veamos. Hemos visto muy claro lo que está pasando. Vimos la succión en el extremo del tubo que va conectado al tubo grande de plástico por donde circula la gran cantidad del torrente de aire. Ahora viene lo siguiente, la parte nueva y que es el objetivo de este laboratorio. Miren, hay un tubo que sirve para hacer experiencias en hidrodinámica porque son flujo de movimiento, que se llama el tubo Pitot. Se llama tubo Pitot en homenaje a un francés, Henri Pitot, quien hizo sus inventos, sus descubrimientos, y con ellos midió caudales de agua en ríos, en el río Sena, allá por Francia, por París. ¿En qué consiste el tubo Pitot? Mira, este tubo Pitot consiste sencillamente en un tubo en forma de U, no, forma de L, forma de L, mírenlo. Este tubo Pitot es este extremo metálico. Yo he conseguido este pedazo de aluminio y lo tengo allí. Lo he unido al manómetro porque también voy a medir yo presión que se va a presentar aquí en este elemento. Recuérdalo, mírenlo bien, tubo Pitot. Es un orificio libre, abierto, por donde va a circular aire o puede circular líquido. Voy a colocar esto en el tubo que estamos trabajando, en la cámara de aire. Lo coloco de tal manera que quede allí. Lo tenemos ya. Vamos a ver de cerca cómo va a quedar. Allí está. Este tubo Pitot va colocado de tal manera que quede en el centro del área del tubo de plástico grande por donde va a circular el aire. Miren, ahí está el tubo. Está en la mitad. Arriba están los manómetros. Veámoslo de costado. Ahí está nuestro tubo Pitot. De costado, colocado su manómetro, está vacío, todavía no le he puesto el colorante.
más o menos la misma cantidad. Como son dos ramales libres, se mantienen a la misma altura. Y ahí está. Voy a aproximar a la turbina. Voy a sujetar con este pedazo de metal aquí para que aguante la vibración. Y tenemos listo. Miren, ahí está. Sencillo y simple experimento, utilizando este tubo circular y el flujo grande de aire atmosférico, podemos decir que se han presentado algunos elementos importantes. Por ejemplo, en las paredes del tubo se presenta una fuerza, porque por aquí viene todo el torrente gaseoso, y esa fuerza se llama fuerza estática o hidrostática. Y se la puede determinar con el manómetro que estoy utilizando aquí para ver el efecto Venturi. Aquí me sirve para ver la presión o fuerza hidrostática. También podemos ver aquí que hay succión, para ver la succión, que tiene una enorme aplicación en la industria. En el caso del tubo de Pitot, él está trabajando con otra fuerza que se produce en medio del conducto, que es la fuerza hidrodinámica, fuerza en movimiento. Está capturando todo el potencial de movimiento del aire atmosférico, porque está en el centro del tubo, y nos da a nosotros esa variable importantísima, que es la fuerza hidrodinámica. Muchas gracias por su gentil atención. Nos vemos muy pronto. Chao.